a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria, de a poco me mostraste un cielo. Comenzando, sí, pues, comenzando ese mes maravilloso. Todos los meses son maravillosos y todos los comienzos son esperanzadores. Por eso tenemos la esperanza de que el comienzo de este nuevo mes sea mejor que el otro. Así es. ¿Y cómo podemos tenerlo claro? ¿Por qué? Porque vamos de la mano del Señor, vamos de la mano de la Mamita Virgen y vamos de la mano de nuestro querido Espíritu Santo con nuestro librito Los 5 minutos del Espíritu Santo. Y vamos a ver hoy día es maravilloso, nos toca una oración. Esas oraciones que ustedes tan contentos, vamos hermana, nos encanta porque vamos sacando esas ideas que a uno dice, ¡ay, qué lindo, no se me había ocurrido! Pero el Señor te muestra y después tú le agregas todo lo lindo que es de tu corazón, porque le das tiempo al Señor. Y mira lo que nos dice hoy día en esta oración preciosa. Ven Espíritu Santo, tú que derramas luz para comprender las cosas, enséñame a reconocer los mensajes de mi vida. No permita que las nubes me impidan ver el sol que también ha brillado a lo largo de toda mi existencia. Ilumina mis ojos, Espíritu Santo, para que pueda reconocerlo y sepa darte gracias con sinceridad por mi vida entera. Amén. Derrama tu espíritu para comprender nuestra vida. De repente nosotros empezamos a ver, hermano querido, todo lo malo, todo lo negativo, todo lo que hemos hecho que no nos gusta hoy día. Lógico, si así es la vida. Pero también tenemos que mirar lo positivo, lo lindo y que hemos hecho para lograr estar aquí. Pero Satanás está ahí acordándonos de lo malo, de lo negativo y del daño que pudimos haber hecho. Sí, reconocerlo, eso es lo principal, que nos sirva para eso. Lo reconozco, lo reconocí, pedí disculpas, no lo pude hacer, pero Señor, ayúdame, perdóname, que no lo vuelva a hacer. Dame salud para seguir adelante. Ayúdame, Espíritu Santo, a ir reconociendo todas esas cosas que he ido haciendo que no son buenas para no volver a hacerlo. Pero también ayúdame a fortalecer todo ese espíritu lindo que hemos podido hacer tanto, tanto bien. Así que gracias, Señor. Y que no te desanime el que nadie es profeta en su tierra. Bueno, y con este alimento, con esta palabra de Dios, es lo que nos ilumina para poder tener fortaleza para seguir adelante. Para que nos ayude que estas gotitas del amor del Señor vayan rebalsando mi vida y pueda llegar siempre con este amor maravilloso a todos los que me rodean. Y le pedimos, como siempre, Espíritu Santo, ven, danos esa luz que necesitamos, ilumínanos para que tu palabra sea realmente el camino a seguir. Y estamos comenzando, acuérdense que este mes íbamos a comenzar con Marcos. Estamos en Marcos 1:7 y dice Juan, estamos hablando de Juan Bautista, y le habla a la gente y dice, detrás de mí viene el que es más fuerte que yo. Yo no soy digno ni de postrarme ante él para desatar la correa de la sandalia. Yo los bautizo con agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo. Palabra del Señor, palabra de amor, palabra de vida. Él humilde. El Juan no decía, yo estoy aquí, no, yo soy la voz que grita en el desierto. Yo viene, va a venir otro, yo los bautizo con agua, pero viene otro que es más importante. A él tenemos que darle la luz, a él tenemos que darle la esperanza. Así que hermano querido, tengamos esa paz, tengamos esa fe, ya que Jesús vino, ya para darnos ese espíritu, nos bautiza con la fuerza que nos dan todos sus dones y sus carismas. Y seamos humildes como nuestro querido Juan Bautista.
ya que no se glorió de lo que estaba haciendo, sino que dice, no soy digno ni siquiera de apretarle, de abrocharle su sandalita, ¿ya? Así que nosotros no nos enorgullecemos con lo que hacemos, con lo que podemos, sino que todo lo contrario. Señor, hazme más humilde, como dice Pablo, que yo me baje para que tú subas, que yo desaparezca, para que ya no vean en mí, sino que te vean a ti. Tremenda tarea. Así que digámosle, Señor, ayúdame para que cada día tú estés más en mi vida, para que yo desaparezca y seas tú el que esté ahí. Ámame, Señor, quiero recibir ese gran amor que es para mí. Ven tú sobre mí, hazme al fin sentir mucha vida, dulce vida en ti. Puertas de mi corazón.